Tras la habilitación del túnel Semidey y Transchaco en Loma Prieta, acudimos a la zona para conocer la opinión de los pasajeros del transporte público que diariamente utilizan esa ruta para llegar a sus lugares de trabajo. La mayor circulación de automóviles se registra entre las 6 y las 8 de la mañana. ¿Vos crees que de alguna manera la habilitación del Semidey ayuda a descomprimir el tráfico? La verdad que sí, ayuda bastante. Por la circulación de los vehículos. Ayuda también acá a las personas a cruzar bien la calle con el semáforo. De alguna manera sí. Yo creo que esto, a medida que la gente vaya acostumbrando a pasar por allí, va a ir aminorando la situación. Ahora, el control policial sí, lo que es importante destacar, que es muy pobre. Ustedes se dan cuenta cómo se sube la gente, en cualquier parte se sube. No hay una habilitación en un lugar. Por lo tanto, le pedimos a las autoridades municipales que organice esa parte. Sin embargo, otros opinaron que el túnel no ayudó a descongestionar la circulación de vehículos en el lugar. Y la verdad que no, porque los colectivos igual siguen su camino normal, ¿verdad? Entonces nos ayuda, para mí que nos ayuda, al menos nosotros que utilizamos el colectivo todos los días, nos ayuda. No mucho, porque eso le conviene a los que van a salir para la autopista, lo más y lo que va por aquí, ¿a qué? Nada, muy poco. No hay, o sea que hay un cambio, pero demasiado que digamos no. Y creo que todavía no, cuando habiliten la calle que va ahí hacia Luque, recién vamos a ver cómo va a funcionar ahora. La infraestructura posee una extensión de 380 metros de largo y 8 de ancho, con dos carriles de circulación de un solo sentido, y la velocidad máxima establecida es de 40 kilómetros por hora. Costó 32 mil millones de guaraníes en total, luego de que durante su ejecución se le haya otorgado una ampliación de 5.539 millones al Ministerio de Obras Públicas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.